¿Qué tal, camaradas? Muy buenos días, viejones. Aquí andamos, gracias a Dios, en una nueva aventurita de pesca. Venimos a calarles con paseante, mis amigos. ¿Te lo atacaron, va? Sí. Ahí se lo atacaron. Al día de hoy me acompaña aquí mi amigo Lupito, viejones. Hola, ¿cómo están? Tremendo pescador ahí de Lofi Lures. Era voy, Lupito, a ver qué nos manda Diosito. Sí, hombre, hay que hacerle la lucha. Era voy. Viejones, aquí andamos, ya tuvo un ataque aquí mi amigo Lupito. Vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy. El día de hoy vamos a utilizar este paseantito, mira, de la marca Hockey Don Jesus. Dicen que son muy buenos, vamos a calarlos. Me resultó muy bien media agua. Vamos a usar una varita de 5-6, marca Vence, un carretito de casteo, Shimano, seda de 40 libras y fluorocarbono de 40 libras, mis amigos. Se los recomiendo, fluorocarbono, para el robalo. Ya ves que son muy batallosos, pues me ha dado buenos resultados. Ánimo, viejones, acompáñame. Mi nombre es Rosario Medina, viejones, y mi canal de pesca en el YouTube es Kiki Pesca, mis amigos. Suscríbanse, compartan y fierro. Ya me ando quemando por tirar. Tuvo un ataque ahí mi amigo Lupito. Vamos a ver si nos manda un par gordiosito. Ánimo. Pero me gusta mucho ver cuando ¡paf! ¡Paf! Ah, como que andan lingando, ¿qué andarán haciendo? ¡Vámonos! ¡Ah, chiquitito! ¡Méngache, conchu! ¡Méngache! ¡Méngache, papá! ¿Estoy grabando, Lupe? Sí. ¡Era voy! ¡Méngache, méngache, conchu! ¡Méngache! ¡Qué buen pargo, mis amigos! Miren. Este hockey nos guiso, estaba lindo el cabrón, ¿eh? Vamos, Lupito, donde le caiga, papá. Lo subo. Vámonos. Venga, che. Vean, mis amigos, qué clase de pargo salió aquí. Qué buen ataque. Buen pargo me mandó Diosito. Se me anda cayendo, amigo Lupito. Ahora vamos, Lupito. Miren, mis amigos. Quería quitar esta cámara para hacer la presentación ahorita. Vean, qué perrón está este pargo, miren. Y lo saqué con este perrón, mira. Hockey Don Jesus, se los recomiendo. Muy buen pargo, mira. Un tontito. Qué buen parguito, ¿eh? Con este paseante. Amigos, bienvenidos a un nuevo día de pesca. Me jaló de repente, mis amigos. ¿Qué nomás? Y Lupe. Mi amigo Kiki presentando su parguito. Le dije, yo voy a hacer la presentación del video cuando caiga algo. Porque ha habido un otro ataque ahí muy leve. Y está mala la pesca nada más. Qué buen pargo, mis amigos. Acompáñenos en esta aventura de pesca. Pues acompañado por mi buen amigo. Kiki Pesca. Era voy, viejones, ya nos persinamos aquí. Recomendable, el próximo día de pesca me invitó a pasar un rato y a compartirles ahí con algunas pescas superficiales, que nos gusta tanto la pesca superficial. Ánimo, mis amigos, acompáñenme. Ánimo. Seguimos. Me lo atacaron. Vámonos. Ahí andan. Tira el Lupito. Ahí lo alteré. Están buenos esos parguitos, ¿eh? Dale. Están unos parguitos atacándole superficial acá al Kiki. Y estaban buenos. Uno de ellos estaba bueno. Pero me lo tocaron dos veces y no quiso. Lo que pasa es que no vine grabando y en lo que prendí la cámara como que se desanimaron. No se lo seguimos viendo, pues. Ahí fue, mira. Ahí. Dale, Kiki. Qué ramita estaba colgando. Un buen parguito, pues mira el borbollón. Ya no quiso eso ya. Uy, vámonos. Ahí está. Pues no lo agarró. Vámonos. ¡Ay, chiquito! ¡Méngache, conchu! ¡Méngache! ¡Vuela, doña Petra! ¡Méngache, papá! Uy, está bueno, Lupe. Segundo parguito. Ah, para arriba, y eso te limó. Sí, de calidad. Sí, buenísimo cargo, mis amigos. Ya me había bollado, mis amigos. Y de repente miré, me dijo Lupe, ya anda, no lo veo, le digo. Pero ahí estaba. Mira, amigos, igual con el pote de hielo, este pacientito de la ranita, miren. Ahí la estaba echado. Dos parguitos ya. Era, güey, ahí lo seguimos, mis amigos. Ya están alborotando. Aquí me voy a aferrar tantito con el medio agua. Con el mino, fierro. Hay chance de tac. Ahorita que prendí la.
Ahorita que prendí la cámara, el otro que me abolló ya no me dio chance de moverlo. Ahí andan que otro parguito, no se quieren soltar. Está mala la cosa. No quiere Martina. ¡Vámonos! ¡Ay, venga tú! No, no. ¡Vámonos! Ahí andan, López. Andan varios. ¡Qué buen pargo, mis amigos! ¿Vieron, mis amigos? ¡Qué buen pargo, Lupe! El primero que me tiró, pero andaban más, ¿eh? Está muy bueno con el paseante, yo me quedé con el medio agua a ver si saco alguno, pero... Y andaban varios, ¿eh? Están activando con la bajadita. ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡El popper aquí, mi amigo! ¡Buen parguito, mi Lupe! ¡Era voy! ¡Era voy, Lupito! ¡Venga, che, conchu, venga, che! Ya ves, Kiki, el popper. El popper. Hombre chingado, le he terqueado con todo. Me dijo el Lupito, le voy a tirar con el popper, dice. La verdad que la pesca no ha sido de lo mejor. Muy buen parguito, Pero ya Kiki ya le he terqueado con dos parguitos muy buenos. era voy, Lupito. Rescatando el mío, amigos, con el poppercito Tiger. Tenía rato que no usaba estos poppers, son de los que hago artesanalmente, espero para el próximo año tener algunos, porque ahorita no tengo. Es el Fight Tiger, Lupito. El Fight Tiger. Bien López. Dijiste. Es el López Fight Tiger. El Plopes. Estos no tienen catota. No. Pero son cabrones, manera. Son cabrones, mis amigos. Aquí, pero aquí. La cabeza es la que hace el trabajo. Órale. Esa copita. Pues ahí está, amigos, ya saqué, me quité el zapato porque Kiki me trae muy presionado ya. Tienes que sacar. Pues se dio el parguito y esperemos que salgan más ahorita con el cambio de agua. Van a salir, Lupito. Sí, ánimo. Que cambie un poco la bajada de la marea. Con toda la actitud. Pues vamos a seguirle tirando. Pues vamos a seguir con el popper. Estoy viendo que vomitó algunos cangrejitos. Ah, cangrejo, a ver. Un cangrejito chiquillo ahí. No, mira, ese pescadito es de agua dulce, mira. Ese que vomitó. Este sí. Ese es de agua dulce, mira. Pero también me tiró un cangrejo aquí en el pantalón, tengo un cangrejo. Ah, sí, ya lo miré. Venga, chicos, venga, que. Sí, hay animalitos, mis amigos, pero como está el agua muy arriba, muy demasiado arriba, pues no hemos tenido esa suerte. Nos vinimos contra todos los pronósticos, mucho viento, mucha marejada, marea muy sube, muy vámonos, sube muy rápido, sí, ya lo bailoteé, sube muy rápido, baja muy rápido, pero ha habido actividad, mis amigos. Ha habido animalito. Gracias a Dios, pues. No todo el tiempo es como estamos acostumbrados. Venimos a calar estos corricancitos aquí, nuestro amigo Joaquín Don Jesus y mi amigo Lupito anda calando ahí. Otro señuelo, ¿verdad, Lupito? Otro señuelito, pero pues, aunque la pesca no ha sido muy buena, ha habido emoción. Siempre la pesca de emoción. Voy a andar el papá de él aquí. Vámonos, ese lo ataca. Vámonos. Un mini pargo aquí, mis amigos. Cualquier cosa nos despierta, amigos. Y bien dijo el Lupe. Es un cazuelerito este, nomás. Sí, que, pues, es un parguito de medio quilero. Y bien dijiste, Lupito, voy a sacar la arma letal. El camarón. No falla ese camarón, va. Camarón. Es canijo. Me enganche, conchu, me enganche. ¡Sopa, Don Cuco! Pues ahí está el camaroncito, no nos quiere dejar abajo. No te deja abajo el arma letal. La verdad que Kiki ya tiene sus buenas capturas también, pero pues yo andaba un poco más rezagado. A ver si se quiere poner los buenos. Este está muy chiquito, vamos a tratar de liberarlo con el menor daño posible. Ahí lo voy. Cualquier cultivo diría. Un medio kilo de tortillas. Papá abajo, amiguito. Habla a tu papá. Habla a tu bisabuelo. Trata el que quieras. Bueno, camaradas, pues terminamos el día de hoy con esta aventurita de pesca, viejones. Hubo pocas capturas, pero buenos parguitos. Más que nada nos tocaron malas condiciones, la marea muy correntosa, amanece muy arriba, pero nos vinimos a divertirnos, a pasar un buen rato. El día de hoy me acompañó ahí mi compa Lupito Guadalupe López. La orden.
Ahí estamos a la orden, no estuvo tan bueno, pero pues fue un paseo. El paseo es salir a la aventura. Era hoy. Y fíjate, nosotros vinimos calando ahora estos curricancitos de mi amigo Joque, no Jesús. Pues se lo atacaron muy bien este pacientito, la ranita le menciona, ahí en Culichi. Y pues nos fue. Daniel Andablo, viejones. También es, tiene canal de pesca, lo recomiendo, viejones. Pues les queremos mandar un saludo ahí a mis camaradas, a mi compa Luis Manuel Espino. Fuerte abrazo, el viejón. A José Ramón Coronado de Culiacán. Ahí anduvimos en la capital, José Ramón. Tuvimos buena captura de robalo. Un fuerte saludo. A Nicolás Palomares de Nayarit. Gran pescador de allá, Nicolás Palomares. Un fuerte abrazo, viejón. Fiel suscriptor de su amigo Kikipesca. A Michael, a Ashley Arias de allá de Costa Rica. Le manda saludos. Un fuerte abrazo. Y lo manda a saludar su papá, Michael Arias. Que le eche ganas en la escuela ahí. Ashley recomienda a su papá Michael que le eche ganas y le manda saludos hasta Costa Rica, pura vida, mis amigos. A Roberto Ortiz de Lawrence Mans, fuerte abrazo. A Antonio Reyes. Antonio Reyes, un fuerte abrazo ya para hasta El Dorado, Culiacán. Autolavado y veterinaria Reyes de Sánchez Ellis, allá en El Dorado. Un fuerte abrazo a los viejones. A Jorge Medel Guzmán. Y Marley Marín, fuerte abrazo hasta Acapulco Guerrero. Fuerte abrazo a la pareja esa, fiel suscriptor a su amigo Kikipesca. A Nabor Pérez, tabasqueño, un tabasqueño y vive en Ciudad del Carmen, Campeche. Un fuerte abrazo a todos mis amigos y ánimo, suerte en la pesca, bendiciones para todos. Mi nombre es Rosario Medina, viejones, y mi canal de pesca en YouTube es Kikipesca, mis amigos. Suscríbanse, compartan. Y apóyenos, denle like, es gratis. Y ánimo, viejones. Bien, Lupito. Vámonos, vámonos. Gracias. Uga María.